Empezamos aplaudiendo, bailando, como todos los programas en Puerto Rico. Bienvenidos a otro... Esto no es un Patreon, esto es uno regular. No, no, dale, vale. Corta, vamos a empezar otra vez. Córtalo y empezamos otra vez. Claro, es que no puedo gritar, tengo gente cerca. Tengo una parcela en... Caimito, ven, Caimito. Suéltalo, suéltalo. Dale. ¿Está pasando, puñeta? Bienvenidos a otro episodio más de La Hora Machorra. Esta vez estamos desde nuestras casas porque ha sido un episodio... que tuvimos que organizar en menos de 2 horas, 3 horas, porque pues hay un evento importante ocurriendo esta semana que usted se podrá enterar, me imagino que en el Patreon o más adelante, donde hablemos cosas personales. Rápidamente introduzco a Oscar Serrano y al Serrano. Señor, me cago en manita. Oscar Serrano, qué cabrón. 40 episodios, cabrón, 40 semanas. También, Oscar Navarro, dile, pero, estás no viendo los cricales de Noticel. Ah, cabrón, tú no los coges durmiendo. Ya, Luis Serrano. Ah, Serrano, señor... No, pero ese no es el periodista. No hay como un periodista que sí, también es el periodista. Se confundió con una persona decente. ¿Qué, cabrón? Sí, periodista, cabrón. Decente. Menciona uno. No. Pues bueno, pues Molusco. ¿Verdad? El periodista del año, oye. Sí, bueno, Molusco. Un aplauso, puñeta, que aquí nosotros damos crédito y claro. Es que lo merece. Y yo estoy bien de acuerdo con esa decisión. Porque a donde único tú vas a ir a ver si las cosas son verdad es a la página de Molusco. Sí. ¿De dónde nosotros sacamos los temas? Ajá. Sí, de ahí. Y él Molusco. Lo saca de acá también. Sí. No. Molusco y nosotros nos estamos consumiendo, somos parásitos, ¿verdad? Es una relación simbiótica. También salió como análisis político, cabrón. Está Jay, Molusco y Díaz Olivo. Y fue gracias Carlos a nosotros. Díaz Olivo detrás de Molusco. Sí, cabrón. La única entrevista política que le ha hecho ha sido la de ESL. So, de nada, Molusco. Gracias a nosotros. De nuevo, de nada por esos logros. Sí, pero pues Puerto Rico está cabrón, ¿saben? Esta isla no para de sorprender. Yo no sé ni cómo pasar a un art ahora mismo. Como que hay tanto que decir de tantas cosas. Antes de, siempre tienes que estar así calado, corillo. Hay que estar así calado, hay que siempre la higiene es importante. Y más ahora que todavía no nos han llegado, pero está el Lawnmower 4.0 en manscape.com ahora mismo. Así que pueden ir para allá, lo ven en pantalla ahora mismo. A ver si les llega antes que a nosotros. Sí, ya está de camino, ya chipearon. Pero pues, estamos esperando. ¿Tienes el tracking number? Yo necesito tracking number. A mí me gusta estar chiqueando cada día. Ahora, está en el email. Y hacemos turno para vigilarlo. Yo llevo 2 semanas sin chichar. Porque desde que me enteré que venía el Lawnmower 4.0, yo no he usado el viejo, porque yo dije, no, mi bicho merece más. Sí. Claro, ¿no? Y que cualquier cosa, acuérdate que en estos nuevos corrigen un par de cosas, tú no sabes lo que te pueda pasar con esa anterior. Exacto. ¿Entiendes? Ajá. Así que... Hasta masaje, ¿verdad? Hasta masaje. Sí. O sea, le da un botón y sale una manita y te soba las bolitas. Sí. Wax on, wax off, pero está bien. Y te lubrica. Estamos enseñándole inglés sin barreras a Alexi. tiene demasiadas barreras. pero Patreon, corillo. Patreon también, hay que decirle a esta gente, a los plebeyos de YouTube, que donde pues puedes encontrar mucho más contenido de nosotros, donde único es en patreon.com/lahoramachorra. Ya somos 1,100 ¿cuánto? 1,108. Esto, Dios mío. Esto va para arriba. Y cuando la gente se empieza a enterar del que viene para el día, es un especial que lo vamos a tirar esta semana. No sé qué día va a salir. Pero cuando la gente se entere quién está, quién grabó ya con nosotros. O sea, no, esto va. Esto se va a caer. Como la letrina, va por el encanto cuando... Sí, no, esto... que se preocupe esta gente, que se preocupen, que parece que entramos al mundo urbano. Esto se jodió. Sí, estamos bien. Y ahí sí que nos vamos a traer gente de Chile, Ecuador, allá, todo. España, ¿sabes? Y vamos a empezar a tocar noticias de esos países, cabrón. Sí. La semana que viene...
Vamos a ver, venimos a hablar de Colombia bien en serio, ¿verdad? No, no, a toda la gente de Colombia, a toda la gente que nos sigue de Colombia, de Chile, déjenos abajo quiénes son sus Maripilis, quiénes son sus Francis Rosa, sus Natalia Rivera, sus Moluscos. Necesitamos toda esta información para ampliar el contenido y poco a poco llegar a sus países también. Es momento de crecer, es el momento de dar el expandir. Sí. Podemos hacerlo un full time, como que el lunes es Colombia, martes tocamos los temas de México y todas las Guatemala, semanas. Yo estoy loco por Guatemala. Allí pasan muchas cosas, un montón de cosas. México lo vamos a tener que coger dos días. Sí, eso está cabrón. Uno para parte de DF. Antes de seguir. Papi, lamentablemente para muchos que entraron, yo dije que se iban a acabar rápido, duraron 3 horas, pero como los cientos de mensajes que recibimos, acabamos de abrir hace una hora abrimos una preorden de ambas gorras, de la Volcano y la Sunset. Maceta, tengo la tuya, tranquilo. Sí. Oscar no usa gorra, así que no me cabe. Está jodido. Mira, no, ese fue el último job que tuvo Cari. Sí, exacto, sí, de hecho ya fue lo último que dije, bueno, antes de esto, hasta lo último, cabrón, exacto, sí. Y de ahí salimos para Costco, cabrón, porque nos hemos estado preparando como si viniera un huracán, cabrón, es como que no vamos a salir en 2 semanas de allí, ¿sabes? Pero pueden entrar ahora mismo a Cari preparando los paquetes y él viéndola, como que, mira, sí. Oye, no va a llevar pamper. Y ya el bracito del nene así asomado y él, dale, dale, que se está saliendo. Es verdad que vamos a llegar tarde y en el teléfono viendo la coma ahí. No, cabrón, yo le diría, hacho, ya no vayamos. Nos cobran a mí el hospital. No hay una dula en el sexto piso, una mierda así. Pero, cabrón, esas cobran más que el hospital, ni para Dios. Ellas no cogen plan. Mala mía. ResistanceCompany.com, no sé si Oscar lo pueda poner aquí, ResistanceCompany.com, tienen hasta este próximo domingo, para hacer la pre-orden. Y quizás pueda ser hasta el lunes, pero por ahora es hasta el domingo. No, y entonces, domingo, pues ahí obviamente. ¿Cómo es? No, que lo deje hasta el lunes, porque sé que esta gente, si le abren la ventana, cabrón, va a abusar. El domingo, sí, pero que hasta el domingo es la que hay. Hasta el domingo es la que hay. Y obviamente, estos son gorras. Esto no es que yo voy allí a la esquina y les bordo esto. Eso se hace desde cero, así que se van a tardar como 40 días. Pero esa es la que hay. Soy me iba a decir los chamaquitos indonesios. Sí, pequeños malitas que dejen bien. Tengo que ir. Nosotros empleamos niños en Bangladesh. Sí. Mire, y son de los niños mejores remunerados allí. Sí. Cabrón, peso, ¿tú has visto documentales de eso, loco? Sí. Mucho mejor que el del pulpo, véanlo. Sí, Valiente te recomienda, ese es el nuevo segmento. No, pues esta semana venimos con el documental de las becas estudiantiles en las universidades de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama. Súper interesante ese tema. ¿Verdad? Deberíamos empezar a como que setear semanalmente un documental o alguna pendeja para ver y después discutirla y ver cuán odia está el mundo. Mira, traemos a George también, ¿verdad? También. deben verlo porque es de cómo padres millonarios conseguían que sus hijos entraran a Harvard, a Stanford, a Berkeley. Ah, como la de Full House. Es como San Ignacio. Exacto. Algo así. Pues este tipo, que era como que el bichote, que viene siendo como que mi papá en ese documental, pues el tipo tenía unos contactos bien cabrones y metía a Maceta por remo. El tipo está bien duro en remo y los metía por becas deportivas. Está bien cabrón. Ese fue Valiente recomienda. Valiente va por gallito. Lo va a becar por gallito. Ese search de Netflix de este cabrón tiene que ser bien interesante, ¿sabes? Bien loco. Eso es un Patreon aparte. Bien loco, cabrón. Este consigue la que Netflix nunca te recomienda. También escondía y es que el fondo también el fondo de la gaveta, tú sabes, tienes que escarbar bien cabrón para sacarlo. Tienes que hackear un VPN y cambiar de IP. Mira, Corillo, ¿qué ha pasado? Bastantes cosas. Votaron en elecciones.
Mi madre votó, mi madre fue allá y votó writing a Juan Dalmau. Metió a Juan Dalmau. Tu mamá está bien ocupada los domingos, Oscar. Sí, ella. No, ella, cuando es para cosas de PNP, ella saca el día. Pero ella, muy bien. Ella a veces se va temprano al trabajo para discutir en Facebook. Sí, se coge, se va por enfermedad y. Pero sí, cabrones, la premisa, puñeta, partió. Mallita, la favorita de Alexi. Por lo menos Elizabeth, yo sabía que iba a entrar obligado. Claro. O sea, por reconocimiento nada más. Ella iba a entrar porque ella lleva meses jodiendo. Yo hubiera votado por ella. Yo voté por ella, sí. Eso. Oye, pues, y sacó casi la misma cantidad de votos que Ricky. Dijeron ahorita. Que ¿verdad? Ellos dos, o sea, sí, ella... Se los dividieron, Edwin Mundo lo repartió bien. Bueno, el mismo fue el que lo dijo, que ella compartió, ella metió a Ricky dentro de su maquinaria, ¿entiendes? Ella, o sea, sus ¿cómo que se llaman los tipos estos? Los funcionarios de colegio, que Ricky usó, fueron los de ella. Ok. Y ella tiene ella tiene funcionarios de colegio y Victoria Ciudadana no. Sí, para que tú veas, cabrón. ¿Pero qué es esto? Para que tú veas. ¿Cuántos meses nos tuvimos que estos cabrones no encontraban quién les contara un voto? ¿Se acuerdan cuando ella entrevistó a Ricky? Dos meses. Hicimos un especial. Cabrón, él llegó los otros días y le metió respeto a esos votos. Eso es lo que está cabrón, porque él no lo habían anunciado hace semana. Loco, vino última hora y le corrió a todo el mundo por el lado. Nadie hablaba de eso hasta que él entró. Ajá. Exacto. Y los que estaban eran unos gente que tú no sabes ni quién puñetas son. Hay un chamaquito que se parece hasta a Carlos Díaz Olivo, el pasapera, pasarela, qué sé yo cómo el carajo se llama. Que tú lo ves los rotos y digo, este cabrón se quiere parecer a Díaz Olivo. El loquito, el Marcano. Exacto. Ese entró tercero, creo que. No, o segundo. ¿Qué, cómo la gente, claro, o sea, y ganó con el apellido, por fortuño, porque nadie sabe quién carajo es este cabrón? Y cómo hay gente que... O las viejitas, cabrón, les cayó bien, las viejitas, mira, no, ese nene se equivocó, pero olvídate, vamos a ponerlo para que aprenda. ¿Cómo tú vives el que tus familiares se queden sin trabajo por 4 años? Y después venga el hijo del cabrón que los dejó sin trabajo y tú digas, hacho, sí, deberíamos dejarle una oportunidad que haga algo. Sí. Pero que es sobrino de él, sobrino. Es la misma mierda. Mierda de seres humanos. Es peor porque no es ni hijo de él. ¿Sabes? Ajá, exacto. Está más colado de lo que él ni tiene que estar ahí. Él no es realeza, como el nene Nata. Él se perdió en un pasillo y llegó allí. Como que pues déjame levantar la mano que puedo perder. Es que ni el cabrón, hijo pero, ni los hijos de Fortuño querían el puesto. Así de así, que cabrón, está, cabrón, llamar al sobrino. En 4 años tú vas a ver ese cabrón en 4 o 8 años corriendo para comisionado residente. Puede estar seguro o para alguna mierda legislativa y por ahí es que se dan a conocer esos cabrones y la gente termina votando por ellos. Así es que llegan estos cabrones al poder. Yo pensaba que lo que Ricky hizo con la premisa era haciendo camita para el 24, para el 2024, no para un mes después, cabrón. ¿Qué es esto? Pero es que yo no creo que él se vaya a tirar para cosas acá, sí. Él está haciendo la camita para quedarse en la política de allá. De allá. Sí, que aquí él nunca va a ganar. Bueno. No, aquí en unas elecciones de algo no va a ganar, pero por el otro lado no, puede mellizcar. Ahí no va a poder vivir mucho. Recuerden que aquí no va a poder vivir. No, aquí no. Y recuerden que quienes se están mudando para allá, para Kissimmee y toda esa cosa, son los boricuas, ¿verdad? Y son estadistas. Uh-huh. O sea, que todo es posible, cabrón. Sí, que ese cabrón se puede meter de gobernador de Florida o alguna mierda de esa, quizás en un par de años. Y ya, y Ray Charlie le hace la campaña por allá, y ya. ¿Vieron? Qué locura, cabrón. ¿Vieron? Hay un ad de Ray Charlie corriendo en Instagram donde la primera línea es como que, porque yo le doy con todo como Pedro Rosselló. Como que el cabrón usa de referencia a Pedro Rosselló, como que aquí le damos con, como que no fallamos. No, cabrón, no he visto esa mierda. Cabrón, se me olvidó enviárselo.
¿Y para qué era? ¿De qué es el anuncio? No me acuerdo, es una mierda, no es ni nada de yo creo que ni de motoras ni nada. Eso es lo próximo, Ray Charlie se va a tirar. Cabrón, eso es lo próximo, ay, y se mete. Y se mete, consigue los botes y se mete. No, no, y va a ser en Corozal o en Morovis, vela. No, no, sí, es de Trujillo, sí, alto. Es un chorreo. Ah, es que Trujillo alto. Alto. O sea que yo me voy a va a estar en mi pueblo. Te va a coger ahí. Él tiene un ajá negocio allá en Trujillo Alto y claro, todo. Y conoce gente con, y conoce gente con cojones. Sí. Ah, no, no, de verdad, este sí país. Este, cabrón, y... Mira, pero que estaban hablando mil de que Ricky, de que... Cabrón, yo pienso que, cabrón, aquí votaron 50.000, 60.000 personas por él. O sea, eso no fue como que el país lo eligió. Simplemente ajá, le hicieron claro una cama para que él cayera, ¿entiendes? Punto. O sea, No, no, le acaban de regalar un empleo en nuestras narices, cabrón. Le crearon un empleo en nuestras narices a la persona que votamos. Y mira si el taíno en nosotros, el taíno en mí, en todos nosotros. El Yamureibo, de nosotros. Mira si es pendejo, cabrón. ¿Cómo es posible que la junta que nos quita, no hay chavo para un libro en la Yupi, no hay chavo para comprarte un libro, pero sí hay chavo para crear seis puestos sí políticos de, o sea, una millonada de dólares para cabildear por algo que no le compete ni al 100% de la isla? No, y no solo eso. Y nos protestamos. Va. Y por poco nos ponen una ley seca, cabrón. Y nos quedamos como unos pendejos sin beber hasta las 5 de la tarde mirándonos las caras. Oscar necesita más que el megáfono y se va a amarrar allí el Capitolio. Está bien puesto para la marcha. Para mí no ha habido. Y no solo esto eso. Es más indignante que el verano del 2019 para mí. Él va a cobrar dos veces lo que cobraba en Fortaleza. Sí. ¿Entiendes? Sí, digo, pero vamos a ver, porque había dicho que no iba a cobrar. Ay, cabrón, había dicho que no iba a correr tampoco. Claro. En la premisa inarticulada dijo que no iba a correr. Ajá, exacto, hace un mes. Bueno, pero no corrió, no corrió. Lo pusieron. Él no corrió, lo pusieron. El pueblo... Lo dijo, cabrón. Él no hizo campaña, él dijo, me pusieron y ahora salió. Ah, pues ellos me escogieron. Cabrón, esto sí, es peor. Sabes que Ricky es del pueblo, Ricky siempre pro democracia. El nivel de ego de ese cabrón va a subir, cabrón, porque mira cómo él lo está tomando. Ah, me pusieron ahí, me escogieron, vamos para allá. El pueblo me está pidiendo. Sí, pero él tiene que saber acá atrás que fueron 50.000 cabrones, ¿sabes? ¿Tú crees que 50.000, cabrón? ¿Cuánta gente te apoya a ti, canto cabrón? O sea, 50.000 personas lo apoyan, va a estar enchuleteado. Lo va a estar, cabrón. O sea, él lo está viendo como su puerta de otra vez a la política. Sí, o sea, sí, sí. Y va a ser así. Y va a entrar para allá, cabrón. Vela que se va a meter para allá. Bueno, pero después que se quede allá, que se joda. Bueno, ustedes se acuerdan que los planes que decían... Allá, si allá nadie lo respeta, allá fue a Fox y se le cagaron en la loco, madre. Claro, que en la política todo puede pasar y hay bufones con cojones. O sea que... La mayoría, pero a él en realidad le debería pagar el Partido Independentista, cabrón, porque él es lo mejor que le ha pasado a la independencia de Puerto Rico, en Washington. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Porque cuando lo vean, es más, ese cabrón no va a poder entrar ni al Congreso, cabrón, cuando lo vean como que cabrón, tú no te bochornas, chante cabrón. ¿Sabes? Bueno, pero no, recordemos que son políticos los que está hablando, no son personas como nosotros que tenemos morales y cosas. No, no, allá. Está hablando con políticos y todo en la política se basa a ver qué yo consigo. So, allá no hay moral. No esperes moral allá en la política gringa ni nada de eso. Y estoy pensando como un sí, indígena. No estés pensando como nosotros haríamos. No, no, esto es otra gente. No, ¿verdad que allá se va a juntar con Ted Cruz y con los peores? Que él es demócrata, pero aún así tú sabes que estos cabrones se van con el republicano que sea. A él no les importa. Cabrón, en verdad hay que tener miedo. O sea, él o puede ser un bufón bien cabrón o se convierte en algo...
Loco, sí. Y que como quiera que sea, allá él va a estar como una persona que Puerto Rico eligió, ¿entiendes? Y los que quedamos como el papelón somos nosotros. No, no, pero siempre va a tener ese, la gente va a saber como que, ah, diablo, él lo vota, él no fue el que votaron, él fue gobernador, o sea, la gente no se va a olvidar. Pero peor aún. Los gringos allá, o sea, yo no quiero que nos quieran un montón, se van a acordar de ese detalle todos los días, cabrón, sí, no, sí. No va a pasar. A ellos no les importa, ellos... Volvemos. Esa gente también tiene sus escándalos, cabrón. Tú te pones a leer la P y mierda y tú dices, no, que cogieron un político allá en la puñeta que lo acusaron de pedófilo, que lo acusaron de esto, y eso no llega acá. Corrupción con cojones. Ajá, y pasan 15,000 mierdas. Sí. Esa política ya no es limpia para nada. So, el hecho de que él venga con ese escándalo, a ellos no les importa porque esa política no es limpia. O sea, lo estamos diciendo como si la política gringa fuera super square y, chacho, sí, sí, aquí sí. Que es bien limpia y no. Sí, Biden acaba de decir, Israel tiene derecho a defenderse. Sí. El pueblo de Dios, recuérdate. Y le están dando una chica. El pueblo de Dios, compadre. Sí, sí, cabrón, pero es que esa gente está conectada, esa gente... Bueno, los gringos le mandan chavo, ¿no? Los gringos le pasan una pensión, no sé por qué puñeta. Ellos tienen púa desde hace, chacho, décadas. Ajá. Y Gustavo no dice tres caras. No, no, ahí no. Todos los días vamos a meterle Gustavo a la de Israel, canto de cabrón. En Israel la gente está trabajando. En Israel sí hay trabajo, la gente trabaja. Eso está cabrón. Pero cabrón, tú, ¿sabes? Yo me imagino cuando llegue la inarticulada a Washington. Ok, ¿cuál es tu plan, amiga? ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Ella es la más letal. Yo pienso que ella es la más peligrosa, cabrón. Ella va a conseguir muchas reuniones con muchos senadores de yaquines de esto. Ella va a pander al right. O sea, va a jugar para ese lado y, cabrón, nadie lo hace como ella. Sí, pero tú sabes qué, cabrón. Ella luce, cabrón, cuando está hablando sola. Cuando tú le haces tres preguntas, se vuelve una mierda. Ah, claro. Bueno, porque sus argumentos no tienen sustancia. Todo es mentira. Cuando está sola, la narrativa la controla ella. Ajá. Todo es la feminazi, comunista, que tiene una agenda de gay, de LGBT. O sea, es que ella le vende, cuando vienen a verle, ella le vende unos argumentos, eso se usa hace tiempo, eso era lo que usaba Dávila Colón, que eran como que el factor miedo siempre está involucrado, de los socialistas que vienen a apoderarse. Ahí ella puede tener un par de puntos, pero cuando llega ahí se le fue todo para la puñeta, porque usa el factor miedo. Cabrón, eso era lo que se usaba antes para la Guerra Fría. No sé, ahí es Tommy Larry. ¿Ah? Le vamos a mantener el marido fotógrafo ahora con 140,000 pesos. Va a poder comprar un par de cámaras nuevas. Coño, esa familia, mira cómo hay fotógrafos que hagan dinero, cabrón. Esto es como los stand-up comedian. Tú no conoces a ninguno que tenga chavos, cabrón. No, no. Sí, los únicos fotógrafos que hacen dinero son los que le sacan fotos a los alcaldes y eso, que están en la nómina del municipio. Sí. Y no son fotógrafos. sí, ellos sacan fotos. Eso es lo que sacan fotos. Sí. Sobrinos, sí, usualmente son camarógrafos desempleados por ahí, ¿verdad? Que tienen que hacerle todo. No, cabrón, ahora tú sacas fotos con un celular, pero ellos le dan una cámara grande porque eso te da estatus. Cabrón, yo me metía con la cámara, yo me llevaba la cámara grande para las protestas y yo me montaba en la guagua de los periodistas y todo, sin tener carnet ni un carajo. No, sí, tú ves, ahí, si tú le das zoom in, él está ahí detrás de Bad Bunny, PJ, valiente está ahí. Si tú le das zoom in, pero es que se ve bien chiquito, ¿verdad? Atrás. Y la camisa de la X, cabrón. Abre puertas con cojones, cabrón. Pero, pues, nada. Cabrón, tú te pones una polo amarilla con la T de Telemundo y tú entras donde tú quieras, cabrón. Ah, pues ya sabemos. Y la cámara en la mano. Mucha seguridad, pero mucha seguridad en... Sí, vengo a cubrirla. Ah, sí, dale por aquí. Los guardias no te dicen nada, nunca. Lo importante es que lo buscas como un profesional, un camarógrafo profesional. Pues mira, vamos a colarnos los premios Tu Música Urbana, la mierda de lo que hacen por aquí. Sí, cabrón. Le ponemos G5 Estudio. G5 Estudio con una camisa de por ahí para abajo. Sí, somos crew de grabación. Así fue que yo me vacuné cuando eran para personas que trabajaban en medio. Yo soy de G5 Estudio. Y me dieron tres. Ah, por eso me te vacunaron. Pusieron la otra, la de la... La barata. La barata. Sí, esos medios alternos. Tacho, nos dieron. Sí.
Mira, y hablando de noticias, Guarapo. Hubo un policía que estaba fuera de control en la carretera, tratando de parar mujeres, ¿verdad? En estas últimas semanas. Sí. Un loquillo. Sí, andaba por ahí, andaba como de dorado toda alta, andaba por bueno, el pueblo, de Arecibo, dando la ronda. De Arecibo hasta acá estaba Bayamón. Entonces, como el carro no era tan fácil de distinguir porque no tenía bumper de atrás. Todo el mundo subía fotos del carro, así el cabrón. En fucking servicarro de McDonald's y la foto del tipo. Cabrón, estaba por todo Puerto Rico, empezaron a subir fotos y el carro era Joss, era el tiburón de Joss que estaba por todos lados, por todos los mares. Cabrón, por todos lados, era como que, espérate, este cabrón está dándole una trilla a toda la isla. Él era el que tenía el mismo carro. El de Puerto Rico. Sí, tú el que tiene el mismo carro cagado, ¿verdad? Sí, están como los de la lista, con José Rivera, Pedro Martínez, papi, está jodido. Promotores de Brava. Cabrón, promotores de Brava, yo nunca voy a superar que eso estaba en la lista. Y promotores de Brava. Y todo, cabrón. Yo me imagino el tipo solicitando ese mismo día que salió la lista, cabrón. Ay, pues, cabrón, ¿qué? Soy acosador. Promotores de Brava, Pedro Pierluisi. Pedro Julio Serrano. Cuidado con el gobernador de Puerto Rico, ¿sabes? Genial. Pero sí, cabrón, aparentemente este tipo... Ya lo hemos visto casi todo el mundo en las redes, pero el cabrón te hace seña como si te hubiera pasado algo o como para llamar la atención. Sino como que párate sí. Ahí, ¿sabes? Como una autoridad cabrona. No, y diciendo que guardia. Y no se ve sospechoso el tipo ni nada. No, digo, es un carro sin bumper. Las patrullas siempre están bien jodidito la mierda, pero ese hombre está casi cargando el carro. Entonces, él salió en un video intentando como que sacar la placa y no se veía bien jodido. Era como que este cabrón ni sabe fakear eso. No, después lo entrevistaron. Yo pienso que es un guardia de seguridad wannabe. O sea, es un guardia de seguridad. Por eso, de estos wannabe que quiere estar en el ejército. ¿Sabes? Sí, pero se colgó. Como el de 24. ¿Tú te acuerdas del 24? Rambo. Ah, sí, Rambo. Sí. Casi iba con granadas para ir a hacer el turno. Sí. Él iba a sacar borracho. Cabrón, sí, él iba a sacar borracho y iba armado como si fuera a pelear con mercenarios allá en Vietnam. Sí, por si acaso Andrea de perpetuo se emborrachaba demasiado. Cabrón, un día yo entré y tenía un RPG. O sea, Ahí. Un perro. El de comando ese, el cuadrado ese de comando. El de comando. No tenía. Sí, que lo disparó y se quedó parado, ¿viste? Comando. Y salió para atrás. Sí. ¿Cómo llegamos a Rambo? Fucking Rambo. Pues porque este tipo es lo mismo que Rambo. O sea, es como que. Ah, que quiere ser, sí. Que yo, cabrón, si tú querías ser guardia, tú podías ser guardia. O sea, Se ve medio tostado. Yo creo que en la policía hacen pruebas, las de sangre y eso, que es lo que te imaginas. Creo que lo hacen allí. Pero ahora cogen hasta chamaquitos de 18 años. Hasta Oscar puede llegar ahora mismo allí y le bendito, lo cogen. Sí. Oye, falta de respeto con un pendejo de 18 años venga a un tío. Tú ni guía todavía, huele bicho. Ajá. Todavía está en probatoria con esa licencia. Marco, ¿cómo carajo tú estás guiando esa patrulla, canto de cabrón? La quita. La vaca, voy a llevarse un adulto. busca un policía de verdad y lo espera. Me espera aquí, me espera que te llame tu y creo que ya pueden personal de 5-2 pueden entrar a la policía también, que es peor. Y ya están bajando, sí, cabrón. Sí. Y de 304. Cabrón, tienen que ponerle un high chair para que puedan guiar la patrulla. Cabrón, ya la policía ya está como Police Academy. O sea, la premisa de Police Academy, que se quedaron sin guardia. Sí, está aquí, sí. Lo mismo. No sí, meta cualquiera, sí, cabrón, meta cualquiera ahí. Como que, ¿qué tú estás haciendo, cabrón? Te ayuda a tu padre. Los van a sacar de la cárcel ya mismo. Dale una pistola a este también, que se jode. Que mira, ya está. Te vamos a dar un bono por firmar pistola y plan médico. ¿Qué más tú quieres? El retiro nos lo vamos a embolsillar.
Y tiene descuento en church. También. No, en par de sitios. En verdad. Cabrón, tienen. Sí, el 50%. ¿Los policías tienen descuento en church? Sí. Bueno, si tú tienes un negocio. En par de fast food. Si tú tienes un negocio, tú quieres que la policía esté en tu negocio. Exacto. Y le da un descuento. Ok, qué genio. Sí. Oscar no, porque los negocios de Oscar son ilícitos. Él no quiere la policía ni cerca, bajo ningún término. No, bajo ningún no término. Es aquí ni para Dios. Exacto. Pero. Pues el tipo lo. ¿Vieron como que cuando lo entrevistaron? No, y yo era como que todos los días el carro, ¿no? Que trató de parar un furgón y yo, puñeta, todo Puerto Rico lo ha visto, la policía no piensa hacer nada con él, por lo menos ver qué carajo es la que hay, o esto es otro Alexa. O sea, como que el tipo está por ahí yendo para su trabajo y ya la gente le saca fotos, cabrón. Sí, sí. Le gritan mamabicho y el tipo contesta y ahí lo graban. Y él bien violento. Creo que en Guapa o en una cadena lo entrevistaron y se ve que cuando habla está, o sea, está un poquito ido. Ha ido. Que le hizo a la periodista. Ah, ¿verdad? No. Tú te imaginas, bien, cabrón, no. Es como, no es solo de aquello. Yo no lo vi completo, pero no me fucking. No dudaría de eso. Que hizo alguna normalidad. Hizo mucho movimiento errático. En verdad, está un tipo que, ok, no lo puedes meter preso porque no ha hecho nada, pero cabrón, tenemos que hacerle con él porque el tipo no está bien. Sí, como el Mayri. Como el Mayri. Ajá. Sí, exacto. Exacto, cabrón. Sí. Sí, sí. ¿Qué estamos esperando? Vamos a hacer una protesta, cabrón, porque la policía de Puerto Rico debe identificar a estos loquitos y darle una patrulla siempre, 24-7 frente a la casa. Porque esta gente es un peligro para la sociedad, cabrón. Y gracias a Dios que el Mayri parece que lo encerraron, porque el Mayri guiando por ahí es un problema. Loco, ahorita yo vi a un tipo. Yo venía en la bicicleta, cabrón. Que lo vi como que porque estaba así. Y yo dije, cabrón, está pegado en el celular en muerto la Ramírez de Arellano aquí, cabrón. Empepado hasta la hostia, cabrón. Y la guagua hecha mierda. O sea, que ese tipo anda empepado por ahí todo el día. Y estaba, cabrón, ahí, ido, ¿sabes? Sí, sí, como Bartolo. Como Bartolo antes por ahí por Ponce. Sí. ¿Te acuerdas de Bartolo de los Nightbreaker? Estaba borracho. El rockero. Sí, cabrón. Un martes a las 3 de la tarde borracho por ahí en el Jeep. Normal. Que Verdejo. Pero este cabrón tiene que hacer con él. Hay que hacerle con el tipo. ¿Verdejo qué era lo de Verdejo? Que no tiene chavo. No tiene chavo. ¿Por qué Maceta dijo que él tenía 30 millones? Maceta dijo que tiene como 30 millones. ¿Cómo que no tiene chavo ahora? Ya lo perdió en 2 semanas. Acabo de verificar y bajaron ya. Lo que tiene ahí es... cuando bajó Doge. No, sí. Él dijo. Se está cagando en los Moss. Ahí. Cante cabrón. Él dijo, yo tenía 30 millones, pero le di 25 al que me ayudó. Y sí, era un asesino experto. Oye, sí, ahora eso me está cabrón. Cabrón, ¿cuánto fue que el tipo le pidió, que él obviamente no le dio, que el tipo el mismo día empezó a cantar? O al otro día, se los tiene que haber dado. Digo, no sé, yo no estaba ahí, pero... Yo no sé ese tipo de trabajo, pero me imagino que cantó muy rápido, cabrón. Que hay un depósito, bueno, pues, ¿no? ¿Verdad? Dígame. Alguien le dijo, papi, lo que ustedes hicieron está bien cabrón y tú vas 99 para el roto. Y él, pues... Alguien le dijo, rompe a hablar tú. El dio, te vas a y él dijo, diablo, papi, yo que salí antier. Cabrón, decían que supuestamente había salido de eso hace poco. Sí, y él dijo, hecho, ahora no me puedo disfrutar esto. Si estoy preso, no me puedo disfrutar los 200 pesos que me dieron. Y la botella de blue. Y eso que perdió una tapa en la transacción. Que Verdejo se la quitó a mitad de. Sí. Está cabrón. Pues ahora. Supuestamente está pelado. Sí, pero es que él tiene que alegar eso, cabrón, porque esa defensa ya lo va a partir. Si nada más el abogado que él tiene que llevar para allá es experto en pena de muerte. Yes, y con ese nada más se lo va a chingar bien chingado. Cabrón, mira, ¿tú te acuerdas el que defendió a Aníbal Acevedo Vila, a Tomás Green?
De Green, ajá. Que cobraba 500 pesos la hora, cabrón. La hora. Sí, sí. Sí, pero ahí el partido dio par de... Y son 500. Ajá. Sí, 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 sí. De 250, 300 pesos para arriba. El partido pagó para ahí para la defensa de Aníbal. So, sí, sí, por eso, pero que... Que dio dinero para defender a un político. Así hay gente, así hay gente en Puerto Rico, ¿me entiendes? De hecho, los otros días con este cabrón, con Abel. Bueno, y con Rosselló se recogió dinero también dinero para lo de la pensión Cádiz. ¿Tú te acuerdas de la pensión también? ¿Qué de Abel? ¿Qué de Abel? Nazario. Abel cuando... De Abel Nazario cuando lo cogieron. ¿Para la fianza? Para los premios Fulbingo. No, antes de eso él estaba recogiendo chavos y cogió un par de pesos. Sí, era para la defensa, cabrón, para la defensa. Eso Facebook Live, los martes son buenos. Estamos hablando de que por lo menos van a haber 50 mil personas que te van a donar. Si hay 50 mil personas que votan por Ricardo Rosselló, 60 mil, no sé cuántos fueron, esa gente va a donar por ti. Son buenos, un pesito, es bueno. Uf. Qué horrible, qué horrible. ¿Qué otras cosas tenemos? Un montón de cosas. Explotó en el fin de semana ayer, cabrón. Yo súper encabronado, en verdad, cuando me dijeron, mira, la bebé de Pina nació, es como que este cabrón me robó la pauta. Es que te la va a robar, cabrón. Mira, estamos grabando, esto sale miércoles, estamos grabando lunes. El bebé de Bali sale mañana martes. Yo espero, con el favor de Dios, que el bebé de Pina salga mañana martes también. No, martes. Para que le robe todo el tóndel y mande al marginalcito de Valiente para allá, para el carajo. Todos somos tíos y todos queremos al bebé de Pina, ¿verdad? Sí. Ya, oye, cabrón, ya mi bebé tiene nombre, lo vamos a decir en el Patreon. ¡Y! ¡Uf! Ya no se va a llamar Manuel Santillán. Santillán. Valiente, recuerda que una vez él lo inscriba, ya no puedes cambiar nombres, cabrón. No se trata de eso, porque tú eres medio maniático. Y eres capaz de querer cambiarle el nombre a 2 semanas. Todavía no me siento 100% seguro del nombre. ¿Podemos adivinar? No. Mira, Oscar, es capaz de que le haya puesto José José inspirado en él. José José. Se va a llamar igual que yo. Cabrón, esa era una pelea que yo tenía. José José. Dos veces. José, se va a llamar. Va a tener mis mismos 3 nombres, José Miguel Enrique. Se va a llamar igual que yo, cabrón. Sí. Eso está súper bien para darle una personalidad a su hijo aparte y eso. Y mira, si yo tengo todo fríamente calculado. ¿Va a ser locutor también? ¿Eh? ¿Va a ser locutor? No, él va a hacer cosas que hagan dinero. Pero cuando... Mira, si yo tengo todo fríamente calculado de hace 15 años, que él va a tener mis mismos 2 apellidos, cabrón. Él va a ser Valiente Rodríguez. ¿Sabes? Él se va a llamar igual que yo. Porque su mamá es Rodríguez, ¿sabes? Todo eso yo lo tuve en mente antes de a ver. ¿Tú te casaste con una prima? Sí. Sí, con mi tía. Sí. Ok. No, es Corozal. Eso pasa. Sí, pero yo me la busqué de Guayana. No, de Corozal son problemas. Familia extendida. Ya era una familia antes de la boda. Yo tuve una sola novia de Corozal y fueron los peores 10 días de mi vida. Sí. Yo no tenía Banchi, cabrón. Pero Pina, me sorprendió que ni no caballo. Tenga... No tenía ni Banchi, ni caballo, ni carro. Tenía bicicleta. Pues eso. Nah, y no gana en el campo. Nah, no gana. No hay break. En Santurce. Tacho, en Santurce se da hasta Rison y todo con bicicleta. Cabrón, si yo llegaba a llegar a lote 23 con la bicicleta que con yo tenía. Bici. Ay, cabrón, se van de, se tiran así, esas sobacúas, se tiran todas ahí. Mira que hablando de Santurce, nuestro dueño y salvador, Bad Bunny, compró aparentemente, ¿sabes qué? Ya, Anuel va a comprar ya mañana los capitanes de Arecibo. No, es un equipo No lo dudes, no lo dudes. Pues Bad Bunny compró los Cangrejeros de Santurce. Y a Barea, compró a Barea también. Él está con Noah, el de Rimas, y había alguien más, eran Miguel y 2 panas de él compraron los Cangrejeros. Sí. Un menudo que se encontraron. Sí. Sí. Con lo que sobró de WrestleMania.
Ya salieron lo de las camisas de los cangrejeros y se ven bien cabronas con. Pero con viste, Fresh. Eso es un toque que le da a alguien joven, cabrón. ¿Cuándo habíamos visto camisas en venta? Por lo menos yo nunca había visto eso. Ajá, cabrón, sí. Es que eso era. Mano, eso eran de las fallas que antes habían. Bien cabrón, los jerseys de los pueblos no existían. Marisol y yo montamos uno de Morovi, de los Titanes. Y, o sea, y empezamos a buscarle, como que diablo, esto no existe. Montamos uno. Mario Borler. Con Borler. Yo jugaba con Morovi. Sí, con Borler. Decía atrás el Borler, el número de él, y lo hicimos un logo de Morovi ahí. Y una vez yo estaba hablando con Chiquista, el cabrón, y yo le estaba preguntando si la mercancía, porque los luchadores de allá la tenían de siempre. Y ellos decían que como cobraban tan bien para esos tiempos, ni le hacían caso a esas cosas. Uh-huh. Sí, cabrón, y era. Y la de chavo ahí. Sí, mano, o sea, que hubiesen camisas de Chiquistar, de Carlitos, o ese está cabrón. Yo creo que esto le va a traer un buen, obviamente, le va a traer un boom chévere al BCN. Yo el único error es que escuché que ellos iban a moverle a los cangrejeros para el Choliseo. Cabrón, yo soy cangrejero. Y los fanáticos que van al Choliseo son unas mierdas fanáticos, cabrón, no gritan, es una socera de mierda. Como en el Roberto Clemente es como que la parcela de verdad, y ahí se da el juego, sí. Cabrón. Y la gente, pero en el Choli, la vibra es diferente, por eso Puerto Rico no juega en el Choli, ¿sabes? La gente va como que al Choliseo, es como que la bichería, estoy aquí sentado, en el Roberto Clemente es diferente, ¿sabes? Y te lo digo porque sí, se siente el calentón de los bleachers. Energía de vamos a pelear. Sí, y eso está bien, cabrón. Eso está bien, cabrón. En el Choli es como que, hacho, no, aquí estoy yo en el bichoteo, tú sabes. No, papi, tienen que dejarlo en el Clemente, sí. Cabrón. Sí, es que es mejor cuando estás sudando y sientes el calorcito del que está al lado tuyo. Ahí es que tú te envuelves en el juego. Sí, eso es como querer hacer el Día Nacional de la Salsa en un sitio con aire acondicionado. Exacto. Tienes que hacerlo ahí bajo el sol, que todo el mundo esté bien sudado, empericado. Sí, que surja una pandemia nueva. Sí, 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 que sirva de trampolín para la pandemia, ¿no? Ajá. Y no nos pasó. El doctor que más descansa. El doctor, ay, ¿verdad? Sí. Tenemos el tour alrededor del apartamento, segmento auspiciado por Home Depot. Sí. Ahí. Vamos ahí al set del Tierras. Sigan hablando, cabrones, que es muy genial y quiero hacerlo, cabrón, lo más. Lo que estábamos diciendo, ¿vas a mear por primera vez en el podcast? Esa es dura. Sí, pronto. Mi hijo lo ha hecho, en live. Vamos a callarnos para que la gente escuche a Alexis. No, yo soy un experto. Ahora no va a ser. Yo te puedo tirar la medida por el chorro. Escuchar el chorro nomás, yo te digo, acho, eso son 7 pulgadas. Yo haciendo trampa, repándome en el inodoro. De más lejos. La casca, el cascabón. De más lejos significa que es menos, ¿no? Mm. No. Ya con más presión. Sí, ya con más presión, más fuerza. Como las cascadas, cabrón, nunca te has metido bajo una cascada. Mira, que Jackie Fontanes, nuestra amiga, yo soy admirador de ella, full, soy fan. Cabrón, antes que digas, hoy estaba aquí pasando un mapito y estaba con Alexandra. ¿Ella? Y ella estaba en el programa de Alexandra y ella estaba hablando de su carrera musical. Así ella se expresó. Estaba en el bumper, en la pantalla, decía, Jackie Fontanes habla de su carrera musical. Ajá. O sea, cabrón. Ella va en serio con esta mierda. Sí, sí. No, y le está yendo. Aunque se pele. Yo veo chamacas que suben stories de cantando y bailando las canciones de ella. Es que yo no entiendo la estrategia, sí, mano, porque aquí... Mano, la gente de Colombia... Yo no entiendo la estrategia, porque aquí si tú empiezas a ser animador, actor, rápido te encasillan, ¿verdad? A menos de que seas bien talentoso y puedas cruzar las diferentes ramas. Aquí no la quieren, yo creo que en ninguna. No, porque ella no ha cruzado la primera. Honestamente, ella no la quiere en ninguna. No la quiere en ninguna. Ella ha sido modelo, animadora, locutora, pero como que no termina de consolidarse en alguna, porque no la quiere en ninguna.
y sigue brincando y se ve como que bien, bien al caro, no sé. Bueno, yo pienso que ella no es tan, yo no la escucho hace mucho tiempo, tengo que aclarar, pero ella no es tan mala en radio. Yo pienso que ella es, lo que pasa es que si tú, yo creo que a veces ella quiere como que sobresalir demasiado y ahí es que se jode. Sí. O sea, debe tratar de compartir el juego un poquito más y le va a ir mucho mejor. Pero yo creo que esos 5 pies no la van a ayudar a regalar la atención. Sí, ya tiene que compensar por otro lado. No sé, es que yo creo que también el otro chamaco como que bien sidekick nada más. Y ella no tiene mucha ayuda, so... No sé, como que allá quiere camarar el loto. Yo escucho radio... Yo estoy traumatizado con la radio y no escucho radio desde que se acabó la pandemia. Sí, traumatizado es la palabra. Traumatizado es la mejor palabra. No escucho radio porque, cabrón, ahora mismo yo le puse un radio al carro y ni la antena le conectaron y no he hecho nada para conectársela, cabrón. Sí, se prende el chip de aquel momento y quiebra. Empieza la ansiedad. Empieza con el... Y tengo que volver otra vez al tratamiento con el psiquiatra, pero ya creo que lo estoy superando. Sí, poco a poco. Es un día a la vez, recuérdate que siempre es un día a la vez. Votaron a Agustín y ya dejé de ir al psiquiatra. Sí. Y te sientes mejor. Sí. Y no me veo mejor. Usted no me ha visto mejor. Ajá, ¿qué pasó con Jackie? El próximo tema. Con esta mierda de gente en Puerto Rico. La tarjeta supuestamente le dio decline a una empleada, vino y lo soteó a las redes. Eso está súper mal, cabrón. Súper mal. Está cabrona, ¿Y qué carajo tiene esa chamaquita? No sé quién fue, si una mujer o una chamaquita. ¿Qué carajo tiene en la cabeza, cabrón? Ah, o sea, es como que nadie va a saber que fuiste tú. Ajá, cabrón. Fue ella quiso llamar la atención y salir los días. Porque, vamos, si no eso no hubiese corrido, yo estoy seguro que el jefe o algo lo hubiese visto. Y te buscaste un memo por sangana, por llamar la atención. Por simplemente decir que esta nena le dio decline, que una tarjeta puede dar decline por diferentes razones. Ajá. O sea, que no es que simplemente está a ti, mira, desde la línea de teléfono que estaba ese día jodida, porque había muchas transacciones, se puede dar decline. El banco te la palabra hizo por alguna venta sospechosa, decline. Porque se fue decline y punto. A veces pasa que pasa otra vez. La pasaste vencida porque te llegó la tarjeta con la nueva y no la habías cambiado y te llevaste a la vieja. O sea, hay 15. Cabrón, yo voy a un sitio aquí cerca, un restaurante que yo ya no doy ni esa tarjeta porque siempre sale decline ahí. No, y no sé por qué puñeta es. Ahí siempre sale decline. La familia. Sí, la, sí. La que está dando, ¿cuál es? ¿Qué tarjeta es? De Costco. Está yendo a Chili, ¿verdad? A Chili tirando. Estoy pagando con una que dice triple S. Pues cabrón, pero mira, loco, cuando yo era mesero y daba decline, cabrón, la tarjeta, a mí me daba una presión cabrón en o sea, era como que diablo, puñeta, yo decline, ahora yo tengo que decirle a este tipo como que puñeta. Ah, ¿y tú sabes cuál es la técnica que yo usaba, cabrón? Porque te lo juro que se me hacía difícil, como que mira, la tarjeta no pasó, era como que caballero, ¿puedo venir algún momentito? Papi, lo sacaba del bonche, o a la muchacha si estaba con las amigas, lo que sea, puede pasar por acá, mira, que la tarjeta no pasó, que soy el carajo. Tú no vas a la mesa y, ¿sabes? Tú no le haces pasar ni esa vergüenza de ir a la mesa y decirle, mira, caballero, la tarjeta de decline. No, cabrón, tú sí, bueno, llamas. Permiso, el pelado, que no tiene chavo aquí, por favor. No, la ley. Luis Rodríguez. Luis. Dice aquí que debes $4.50 en la cuenta. Cabrón, y esta cabrona viene y lo pone en fucking Facebook. ¿O dónde fue que lo puso? No sé. En Facebook. Eso no se hace, brother. Y lo puso bien envidiosa, como que, mira esta, tantos lujos que se da, y la tarjeta le salió decline. Es como que... Mira, allá aquí yo vi una persona que la jodió en las redes sociales, cabrón, y todo el mundo lo vio, por las extensiones. Se llama Pinky Curvy. Sí. ¿Qué hizo Pinky? ¿Qué pasa con Pinky? que la jodió. Pues, recuérdese. Cabrón, ella hizo un video de Jackie Fontana, quítate esas extensiones que están feas, qué sé yo, y carajo. Sí. Mira. Y Jackie no se ha vuelto a poner extensiones.
Marisol, una vez Pinky se burló de Jackie Fontane por las extensiones. Sí. Así que ya saben, Jackie es bambina, son bandeos. Se acabó la pistola del cuarto aceite, mami. Sí, sí. Oye, qué caro que ahora que hace caso de Tito, ¿verdad? Oye, eso fue empezando nosotros, cabrón, ¿te acuerdas? Sí, que tenía la, tenía, ajá, que tenía la pistola en el mini Banchi. Nada, nada, la casualidad era que el que lo arrestó el era Chiqui Banchi, el Chiqui Banchi. El que lo paró era el mismo que le daba las trillitas en el helicóptero de Fura. Ajá, ajá. No, eso. Cabrón, sí, te metiste pero... el bambino a ti. Tú llegas al cuartel y el policía te va a decir, chicos, vamos a tomarle una foto para la sobrina y pichamos. Y no, ya. Pero que eso ya estaba en tribunales, cabrón, pero eso quedó en nada. Pues sí, encontraron en la pistola como la semana. Sí, por aquí eso. Que los tribunales son bien efectivos. Sí, eso sí. Estaba hablando de tribunales. ¿Vieron lo de la jueza? Que ¿qué? Parece que es una joyita. Que ah, ahora salió una noticia la de que amenazó un guardia con su puesto. O sea, que el guardia la detuvo por exceso por de velocidad. Y ella le dijo, mire, que te marginal. Cuando yo te vea por mi sala, entonces, cabrón. O sea, y creo que... este cabrón. Ahora te cae bien, Oscar. ¿Qué? ¿La jueza? Te cae bien ahora porque estás hablando guardia, cabrón. Ah, bueno, sí, sí. Se supone que es tu amiga, ¿no? Ay, sí. Como quiera tiene que ver con la justicia. Fíjate, sí, el pensar que hay un guardia que tiene que responder a las mavavicherías de esta cabrona me hace feliz, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue lo que le dijo? No, leí el titular, cabrón. Tú sabes que nosotros no leemos noticias. Sí, claro. Yo no pago él. Y titular claro. Y comments. Y ahí tú sabes sí, la noticia. Sí. Exactamente. Sí. Esa es la dinámica. Titular, me voy a los comments, a pelear de una. Ya está. No me interesa la información. No quiero estar informado. Yo estoy puesto para discutir con quien sea ahora. Y yo, claro, es como o sea, que ya la gente ve estímulo económico de $3,000 y lo primero que tú ves, no me han llegado, cabrón. Ah. La noticia dice que viene el año que viene. No, no, y ya hay gente que trabaja para eso en los comments porque dicen, ponen la fecha para que no se economicen el clic. Por mi madre. Pero siempre hay alguien en los comments que los dice para que se economicen el clic. Que escriben, por ejemplo, ¿cuánto vienen? Ya. O sea, que esos son más dañinos todavía. No, eso a mí me cae súper bien. Opiné en el comentario. Eso a mí me cae súper bien en Facebook. Cuando lo hacen en los comments en YouTube de La Hora Machorra, y me encojona. Sí. Que rápido quieren que brinquemos el intro, cosas así. Como más un bicho. Van borrado. ¿Por qué la gente hace eso, cabrón? Yo no entiendo por... Yo no sé, mano. Hay gente que nos sigue y nos ve toda la semana, pero quiere que nadie nos apoye. Sí, hay gente así. Es increíble. Nos quieren ver bien jodido. Ahora que entramos a los comentarios y a los cabrones estos comentando mierda. ¡Ocho, un montón de anuncios en el video! ¡Mire, cante cabrón! ¿Tú te crees que el estudio Gaby se paga solo, jodido cabrón? Ajá. Cabrón, que todos los meses no lo suben. Sí. Otra cosa, gente. Los videos, los anuncios que salen en el video de Patreon, no los ponemos nosotros. Espérate, no sé si en Patreon vieron... no salen anuncios. En Patreon yo no lo pongo anuncios. Por eso, pero YouTube por sus cojones pone anuncios. Ah, le pone también. Una... Que sí, tú ni has tirado. Salió... Sí, eso fue un bochinche de hace como un mes que personas que no monetizan sus videos, YouTube le pone anuncios ahora. Había visto eso, sí. Así que en videos de Patreon, nosotros no ponemos un solo anuncio. Exacto. Si le sale un anuncio, es YouTube. Del skit. Sí, o véalo como quieran apoyo a nosotros. Sí, y cabrón. ¿Qué tú vas a hacer esos 30 segundos, cabrón? Sí. Porque cualquiera dirá que le estamos pidiendo 5 no, minutos no, de anuncio. Después 30 segundos, se acaba un minuto el, ya. Después no. Se acaba el episodio. Que vean los anuncios de YouTube de esto. Pero el de Patreon que le skip, de esos nosotros no cobramos ni un peso. Ah, bueno, sí. Es verdad. De los de nosotros ni para Dios le skip. Pero por costumbre, para que mantengan la costumbre. Sí, para que aprendan. Para que. Le da un break. Si le da un break, le da, Nacho. Te cogen el brazo. Para que desarrollen paciencia.
véanlo para que no y que después la pendeja es que si no ven los ads se acaba lo terminan de ver el episodio a las 7:10 y están ahí, ay Dios, ahora esperando hasta el miércoles que viene. Sí. Y cabrón, pues, y nos escriben, mira. El contenido. Mira, y nos escriben, deberían grabar ahora. Mire, cabrón, uno tiene vida. Ajá. ¿Cómo sí. que debería grabar ahora, cabrón? ¿Ah? Se supone que yo estoy viendo la Fonseca. No, no, tú oh, parando la llamada. Parando la llamada de Zoom diciéndole a la maestra, mira, voy a tener que sacar a la nena porque tengo que grabar ahora porque Patreon lo dice, o fulano en YouTube. Sí. No, oye, a mí me encanta este segmento, es despodricando contra los comentaristas. Sí, cabrón, y a veces Alexis está en Morovio, yo estoy en Guayama, cabrón, allí no hay conexión. Claro. No, cabrón, donde vive la maíz de sol no hay señal, yo no tengo señal. Yo y sé. No existe, ¿no? O sea, no, yo no sé, llega hasta como 10 minutos antes de llegar a la casa de la maíz de sol. No sabemos, cabrón, es en Caimito sí. y a veces no tiene. Y verdad que la gente es súper feliz sin internet. Sí, no se enteran de ninguna de las mierdas que pasa. ¿Verdad? Sí. Sí, eso, por eso son felices, porque no saben lo odio que está el mundo. Sí, de hecho, es que allá se entretienen diferente, porque Morovi es un sitio donde hacen la gente cabalgata, hacen un sitio bien familiar boceteo, también. Un sitio bien familiar. Competencias de boceteo. O sea, es otro mundo. Andadura, los caballos, placa, ¿sabes? Sí. Pero desde que para dónde nos fuimos, porque estamos en los comments. Porque estamos hablando de Morovi. No sé ni cuál fue el último tema que tocamos, cabrón. Jackie Fontanes, ¿no fue? No, pasamos de Jackie Fontanes a la jueza. Ah, a la jueza. Anyway. Sí, que la jueza es de Morovi. y ahí es que deben estar ya los dominicanos que entraron. O sea, ya deben ir por verdad. Ahí, como que, ¿verdad? Cabrón, esa noticia está cabrona. ¡Corre, corre! Cabrón, esa noticia está cabrona. Puertorriqueño. ¿Tuviste lo caro que está el puertorriqueño? Ayudándolos, ¿verdad? Todo el mundo, papi. Una muchacha le está diciendo a otra muchacha que venía, no corra, siéntate aquí. Yo, cabrón, eso está cabrón. Es como que siéntate y coge una medalla. Ajá. Y hasta el culo, y el tipo con unos maones picados. Sí, sí. Una vestimenta, todo temblando ahí bien nervioso, es como que no, play. El tiene play, tiene un pescado brincando entre los dedos. Ajá. De los pies. Simplemente unos mahones mojados. Ya está. Oye, ¿verdad? Porque sí, ellos vienen en mahones y no en traje de baño. Bueno, pero, cabrón, y para la entrevista de trabajo, ¿qué carajo te vas a poner? Sí, por eso. Por eso, en serio, tienes que traerle un pantalón que te dure para diferentes situaciones. Es verdad, huevo, no lo había pensado. Sí, sí. Ellos no vienen de vacaciones, cabrón. No, ¿tú cabrón, crees que ellos llegan por Rincón porque allí se van a sentar en la playa? Y la playa está bueno, bien. ya los viste. Mira que hubo, hecho, un gringo, hubo un gringo que... De puta. Nacho, ¿verdad? Es que, en verdad, digo, Marquito debería ser gobernador, de verdad, de este país. Claro, entonces es que yo vi... Cuando vi el video arrestando, yo no sabía que era gringo. Yo como que... De verdad, cabrón. Sí, deberíamos dejarlo allí mismo en el aeropuerto. Que no pasen de esa entrada. Sí, sí. O hacer el protocolo Marquito, hacerle un examen a los... Especialmente a los gringos que vayan a entrar. Sí, sí. Indiscriminadamente. Cuando yo vi el video ese, yo dije como que... Claro, ningún puertorriqueño se pone con eso. Fue como que yo dije... El tipo se metió para la casa. O sea, fue lo que yo pensé. Se metió para el patio de la casa. El tipo se encojó y lo arrestó. No. Después resulta que es un cabrón gringo de Texas, de vacaciones aquí. Sí, que tú sabes que allí hizo un arresto civil. Es que vio una persona negra corriendo y ya tú sabes que es un criminal. Sí, ajá. No, es un inmigrante que brincó la verja, ¿sabes? Sí, pero él lo vio corriendo, él se recordó que estaba allá en Texas y dice, no, hay que taquillar a este tipo. Coño, ¿verdad? Y arrestarlo y detenerlo. Coño, ¿verdad? Ese cabrón salvando nuestros trabajos y nosotros aquí arremetiendo en contra de él. Y él, ¡no! ¡Estoy salvando la economía de ustedes, cabrón! Bueno, cabrón, tú sabes, no sabes si esos dominicanos vienen a recoger tomate y aquí nadie quiere recoger tomate. Eso es verdad. A ver. No, y allá también, en el área oeste, hay mucho también que vende muchos celulares. Todas esas compañías de celulares, lo que tienen son dominicanos ahí de vendedores. Ellos son buenos vendiendo, sí, son buenos vendiendo celulares. Bienvenidos a Puerto Rico del otro lado. Vayan al oeste. Vayan al oeste, cabrones, que es otro mundo.
Pero la pregunta es, ¿esta gente llegan, se bajan, corren para la orilla, para dónde van? Cabrón. Bueno, allá en el área oeste hay un montón de una comunidad dominicana, o sea, es sólida. Y eso se conectan con acá, Barrio Obrero, con las comunidades de acá. Cuando tú te vas por la isla. Un contacto. Ajá, sí. Cuando tú vas por la isla donde hay comunidades sólidas de dominicanos, es acá en el área metro y allá en el west. En el norte no hay una comunidad bien grande, en el sur no hay, en el centro menos. O sea, tú puedes ver dos o tres y eso, pero no son como acá. Y el contacto es ese. Llegas al oeste, obviamente, y después para acá. Cuando tú vas para allá, para el oeste, ¿no te da miedo ni nada? No. ¿De que te asalten? Sí, como que cabrón, no. tú no sé si tú tienes todas las vacunas para y todo eso. ¿En el oeste? No, la gente es distinta, cabrón, porque, ¿cómo te digo? No, eso se nota. Caminan medio encorvados y tienen pezuñas también un poco. Pero tienen un buen espíritu, ¿me entiendes? Ellos no entienden muchas cosas de la vida. O sea, tú le enseñas fotos de acá. Sí, pero tienen un espíritu bien bueno que es como que cool estar con ellos, como cuando jangueas con el primo retardadito. Que este como que mi primito es un loquito, pero te gusta estar con él, pero tú sabes, no puedes esperar muchas cosas de él. Así se siente la gente del oeste. ¿Tú le enseñas tu pasaporte americano, cabrón, y todo? Tú dices, el real ID, ellos mirándolo como que diablo, que cabrón se ve, parece holograma. La última vez que fue, cabrón, sacó un iPad y ahí sí que se jodió. Se cagó todo el mundo. Sí. A mí me da, ¿sabes? Imagínate arriesgar tu vida de esa manera, sí, cruzar cabrón. El océano y que un fucking gringo te arreste civilmente. Ey, que cruces el océano en una lancha remendada, cabrón. En una lancha remendada, porque esos son unos pedazos de unas planchas de madera ahí puestas al carro. Todo el mundo culo con culo. Cabrones, vieron las fotos que, de las cosas de ellos. Que salía el certificado de nacimiento de uno, dejaron los chancletas, cabrón, eran sus pertenencias, cabrón, las dejaron. Sí, cabrón, qué bastante. Y salen toda la mierda. Entonces, creo que eran como 34 por ahí, y todavía lo que no habían cogido eran como a 6. Los demás ya los cogieron. Pero papi, que llegaron de día, está difícil. Mira, yo tenía un pana mío que era piloto del helicóptero anaranjado, del Dolphin, del Coast Guard. Y una vez yo me quedé con él allá, ellos salen de la base Raimi, y yo le pregunté como que cabrón, ¿qué es lo más que tú haces en tu trabajo? Y él me dijo, virar dominicano. O sea, lo más que hacen es localizar dominicano. Mira, llega una yola, pam pam, le mandan el barco, los cogen, los arrestan y los mandan para atrás. Eso es mira, que cuando tú vas para allá y te cogieron esta mierda, ¿hay alguna penalidad o algo? No, de hecho, cabrón, en Isla de Mona, hay una jaula. Hay como una jaula que los meten ahí, porque muchos de ellos llegan a Isla Mona pensando que llegaron a Puerto Rico. Y hay una jaula que los meten ahí, después viene el Homeland Security. De hecho, hay un helicóptero sobrevolando la yola, que es el Homeland Security. El helicóptero blanco ese que se veía, creo yo que era el del Homeland Security, porque Fura no tiene helicóptero blanco. Y ellos, o sea, hay una jaula en Isla de Mona que los meten ahí. Sí, eso lo puso ahí Biden, con ICE, los chamaquitos. A mí sí me dio risa que ellos no la dejaron caer hasta el final. Es como que la policía le furándolo y ellos es como que foque, cabrón. Y dale por hubo el pavo. Uno que se tiró, que se cayó, sí. Uno de los policías. Uno de los policías se cayó, el de sangre azul. Sí. Cabrón, cuando tú ves la lancha y ves toda esa pendeja, tú dices, diablo, ¿cuánto debe ser el desespero para que tú te tires a cruzar un océano para buscar mejor oportunidad? Porque en tu país está bien pillado. Eso está cabrón. Y él de seguro acaba de pasar la semana más terrorífica. O sea, tú tienes que tener un terror cabrón de noche en alta mar, cabrón. Cabrón, con ese frío soplando, un frío soplando de noche. No hace tanto frío porque está mandando al lado abrazadito.
Y el canal de la Mona es un sitio súper que el agua es brava con cojones, ¿sabes? Que hay una marea cabrona en el canal de la Mona, ¿sabes? Es conocido por eso, ¿me entiendes? O sea, que esa gente pasa por ahí y vienen, no es como que vienen chilling, ¿sabes? Es como que... Ahorita yo estaba viendo Telemundo y entrevistaron a un doñito que había se tiró así de la misma forma. Y él dijo que si le preguntaran ahora si lo haría, él dice que no. O sea, pensándolo como ahora, por la pendeja, por la misión que se tiró. Cuando vio que cogieron a Ricky de nuevo. Sí, sí. Me quité, nada, tú eres loco. Esos cabrones siempre votan por esta vida. Ellos tienen miedo de que esto se convierta en dominicana. Que está mejor que nosotros. Es que eso era lo que se vendía antes, cabrón. Eso era lo que se vendía. Era para que no estén jodidos como las repúblicas. ¿Te acuerdas eso? Cuando decían que la república, la república. Eso lo dice la premisa. Sí, pero ya no tiene sentido. El que lo diga ahora es un estúpido, pero antes lo decían los políticos genuinamente, porque no había tanta información ni la información era la enciclopedia, otra cosa. Ahora, el que se use en esas técnicas viejas con toda la puta información que tú tienes ahora, pues, está cabrón. Pero tú sabes que yo hace algún tiempo para acá, yo había escuchado que Dominicana estaba progresando bien cabrón y que ya no venía tanta gente para acá. ¿Te acuerdas hace un tiempo cuando fue con lo de los celulares? Hace unos años atrás, cuando la telefonía celular en República se expandió bien cabrón y allá se hizo un mercado hijo de puta. Y por años nosotros dejamos de ver eso, la Yola llegando acá. De la pandemia para acá, ¿verdad? La mierda. Es de la pandemia para acá. No, y pasó como dos veces en esta semana. En esta semana ha pasado como... Esta semana, pero si se han dado cuenta, llevan semanas zumbando esos videos. Estos videos ya, de hecho, por la playa que entraron. Ajá, la playa que entraron, no entraban. Usualmente esta gente se quedaba en alta mar para entrar de noche. Ajá, sí. O sea, cabrón, entraste un domingo por Rincón. Ajá, y en esa playa no entraban, ahora salió que van a hacer como que una base, una mierda de esa, porque hay un lado que se dieron cuenta que era como un punto ciego, o sea que ellos no vigilaban ni para el carajo y por ahí se están metiendo. ¿Y por qué esta gente no le han dicho que por Morovi no los van a ver, cabrón? Bueno, cabrón, pero pues, sí, o que entren por allí por el mismo Guánica, que en Guánica no hay nadie. Cabrón, que entren como los mismos gringos, que den un vueltón bien, hijo de puta. Y con van a conseguir seguro. Sí, cabrón. Eso está, no sé, en verdad a mí me tripea mucho. ¿Sabes, cabrón? El bad trip que lo que es llegar aquí y que lo primero que te pase sea que te cojan, cabrón, que fucking... Ve, imagínate los mexicanos para que caminan a pie, cabrón. El desierto completo ese. Y hay gente que también les tira la mala de los mismos mexicanos que tú sabes que habían como unas fundaciones que le dejaban galones de agua en el desierto. Había gente que una fundación que dejaba galones de agua, cabrón, pues, sí, para apoyar. Y los mismos coyotes, cabrón, romper los galones de agua. Los tipos mexicanos que son los que mercadean esta mierda de la trata. Ah, pues sí, porque le están quitando está cabrón. O sea, muchas cosas que no nos enteramos. Pero ya había escuchado eso de que República Dominicana había mejorado y que nos estaban comiendo el culo, pero pues aparentemente no sé si hay machorros dominicanos que nos dejen saber qué carajo está pasando. El púa. Vienen a buscar el púa. Todo el mundo, ¿tú te imaginas? Escuchar. Con 8,000 pesos tú haces tu vida. No, cabrón. Se ha hecho 1,200, 1,600 para ellos en un... ¿Tacho? Sí. Fracatán. Fracatán. Pero la verdad es que, o sea, Puerto Rico no está tan mejor, yo creo, cabrón. No, cabrón, nosotros estamos rumbo a ser peor. Pero recuérdate que esa gente no viene para acá para quedarse necesariamente, cabrón. Esto es para el otro brinco, para ir para allá. O sea, porque eso es lo que pasa. O sea, tampoco es que se van a quedar acá, sí, vamos, de 20 que llegan, pues sí, pues se quedan. ¿Y a ellos no les aplica la ley 22? No, eso es para millonarios, cabrón. Recuerda que esa ley no es para... No. Coño, pero... Cabrones, vienen a importar mangú. Sí, no. Eso no es para eso.
Yo trato, ¿verdad? A ver si. Después. Y no lo pueden, porque esa gente lo que juega es pelota, cabrón. Necesitamos más gente que juegue golf. Esa gente va a venir acá. Sí, que perdimos un gran golfista recientemente. Sí, sí, a India Sari. Y a la mascota. Atravieso, atravieso. Bendito. Que Altecalde le hizo un videito, ¿verdad? Con los tres tiritos. Cabrón, que Altecalde, una tipa dijo como que tripeando que si me muero que no me hagan un... Hizo un chiste y Altecalde parece que le tiró. Y como y que lo pusieron en la lista. Creo que sí, cabrón. Porque ella le tiró a... Promotor de brava, Altecalde. No, pero... El, parece que él le tiró porque era gordita y le tiró por pero cabrón, ok, vamos a ella le critica hizo, le hizo el arte de... con las alitas, la chicken wing. Ajá. La cabrón, qué hijo de puta. Yo no vi el post que hizo Altecalde, pero me lo habían enviado el a la tipa, los screenshots que en los comments de ese post o de lo que él hizo. Y es ella reclamándole que no tenía que decirme nada de mi físico, que yo lo que tripié fue con tu arte, pero vamos a la real, porque la gente de verdad espera poder criticar tu arte o lo que tú haces y que tú te quedes callado. Cabrón. No. Que tú la critiques por lo que ella trabaja. Ajá, ¿sabes? Que no, yo te voy a dar por donde sé que te va a doler. Sí, por la vacancia. Cabrón, es que yo entiendo, si yo hago un comentario así, yo por lo menos estoy ready para cuando me zumban el fuete la persona, ajá, ¿verdad? Ajá. Pero la gente no, porque es una, si le contesta, o sea, si no le contesta es que te la dejó adentro, ajá. Y si le contesta es que estás mordido. Ajá. O sea, yo soy fiel creyente que uno no le debe responder a todo el mundo, porque uno no responde a cualquier estupidez que te digan, pero cuando uno responde, aguanta si tú me tiraste. Ajá, exacto. No, y a veces es muy fácil responder, como por ejemplo en ese caso. No, y rápido sacan una tarjeta de, soy mujer, o soy gorda, o así es como que, cabrón, soy yo no te mandé, criticaste mi arte, vete a comer pincho, canto de cabrona. Cabrón, porque José es un barrio hasta aquí. No sé, hasta sí. Él se quería reír de la cabrona esta. Sí. No sé, pero es que a mí me saca por el techo eso, porque la gente, no puedes tirarme para atrás, no, es una mamabichería lo que hizo, sí, yo no lo haría. Pero estoy contigo, Altecalde, sí. De verdad. Nunca me dibujes en nada, por Dios, por favor. Pero estoy contigo. Trata tú de no morir, sí. Porque sí, él está buscando quién se muera para dibujarlo. No. A mí me mata y él va a dibujar a los policías de sangre azul con Jesucristo abrazado. Sí, sí. Él tiene un contrato con la funeraria, el cabrón. Sí. Sí, cabrón, es como que la cremación y te incluimos el arte de Altecalde. Para que lo pongas en la cama. Wow, eso, cabrón, le acabamos de hacer un negocio nuevo ahí. Oye, Valiente, envíale un arte, una foto del sonograma para que te haga a Valientito. Sí, para Dios, cabrón. Era ahí de fetito, de fetito. Fetito. Con la bicicletita. En el estudio de Gaby. Como Fetito no fue un personaje por los últimos tres meses, cabrón. Fetito. Cabrón. Está bien, cabrón. ¡Cabrón! No, preñala de nuevo. Sí, eso va. Bueno, si lo de Biden es real, va a preñar en tres semanas. Oscar, recuerda de lo que viene la cuarentena. La cuarentena este cabrón no la va a poder vencer. Y va a preñar otra vez. Sí, ¿sabes? Es que no, cabrón, si los 300 pesos de Biden, eso es confirmado, mañana voy a llamar a Skirin. Si esos 300 pesos mensuales de Biden son por cabeza, va a preñar en tres semanas. Sí, va a preñar. No, y si le puede hacerle dos también, dos más. Tres está bien, yo creo que tres es un número que ustedes pueden manejar. No, yo no creo. A menos que cuando lleguemos a los 2000 Patreon, ahí se joda. Ahí sí. Pues Corillo, yo creo que ya estamos. Mira, no hablamos del invitado del Patreon especial.
Ey, a diablo, sí, sí, que tiramos un preview así en una story, pero si no nos sigues y tienes las notificaciones prendidas en Instagram, hashtag la hora machorra, si no nos sigues ahí, pues no sabes, de seguro. Pero hay un invitado bien cabrón. Tuvimos una conversación bien interesante con uno de los miembros del género más controversiales. Controversiales es la palabra. Uno de los más machorros. Que se dio de todo. El hombre dijo un montón de cosas. Yo creo que nos explicó el problema con Bad Bunny. Nos explicó el problema con Anuel. Con Arcángel. Con Coscu. Con todo. Con todo, porque no hay una persona con quien él no tenga problema. Ajá. Sí. Yo estoy bastante contento que no salimos con un disparo nosotros, ¿no? O sea, salimos sobre. No, en verdad yo la pasé cabrón, el tipo. La pasamos cabrón. Oye, cool. Está cabrón en lo sorprendentemente cool que es. Ajá. Y el estigma que teníamos antes de hablar con él. Yo en verdad pensaba que no sé, pensaba, no me imaginé una persona tan aware como, o sea, no un loco, aparte de ser un loco, es lo que es. Sí, yo creo que tiene un personaje más allá, pero nada, se va a enterar cuando van al Patreon. Una demencia. Oscar le cogió un cariño cabrón porque le regaló marihuana. Sí, cabrón, sí. Cacho, sí. Dios lo cuide siempre. Yo todavía él me trajo también y ¿la aprendiste ya? Cabrón, claro. O sea, yo ayer le metí hasta home. Pues cabrón, pues yo quería meterle ayer, pero no pude. Me comí una galleta y caí como bloque ahí. Hubiésemos seguido hangueando, hubiésemos ido para Eco. Sí, debimos irnos para allá, cabrón, porque yo llegué aquí, Marisol estaba viendo mi Universe. Y no hablamos de mi Universe, coño, cabrón. Te lo dejamos para el Patreon. Sí. Qué mierda se va para el Patreon. Dale, vámonos para el carajo ya.